Amigos de la 0.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que exactamente dentro de un año estaremos ya en plena efervescencia política. Es con motivo de la renovación de las 212 presidencias municipales, el Congreso local y por supuesto las diputaciones federales. Hoy ya muchos personajes comienzan su acomodo, ya sea para ser candidatos o para ser incluidos en la codiciada lista plurinominal. Así ya hay algunos personajes que comienzan a esbozarse para estas posiciones, como es el caso de Alberto Silva Ramos, quien fue nombrado esta semana delegado especial del CEN, del Partido Verde Ecologista de México, en la zona norte. Dadas sus relaciones en el altiplano nacional, el expresidente municipal tuxpeño podría colarse con muchísimas posibilidades en la lista plurinominal, lo mismo que con quien es el encargado de la agenda legislativa en el Senado, el otro veracruzano, Javier Herrera Borunda. Por el lado del PRI, Américo Zúñiga Martínez sin duda tendrá esa posibilidad, sobre todo si Pepe Yunes se lanza como candidato por el distrito de Perote, muy a pesar del dirigente estatal. Ya veremos cómo se van acomodando las fichas. De esto y más lo voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Hora 0.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.